tecnología hizo posible las grandes poblaciones. Ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. Con esta frase del escritor José Crutch, les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortich y este es mi Top Digital. Permanece enterado de la hora local de más de 5.000 ciudades en el mundo. Este es mi top número 1. Time and Date se puso en línea en 1998. Llevan dos décadas siendo proveedores de información relacionada con tiempo y fecha a nivel mundial. Un equipo profesional de investigadores continuamente actualiza la información que se muestra en la app. También te ofrece hora local precisa de miles de ciudades de todo el mundo, información actualizada de los usos horarios y cambios de horarios de verano. Crea tu propio reloj mundial añadiendo ciudades a tus favoritos. Selecciona entre relojes análogos o digitales y usa el formato 24 o 12 horas. Un globo terráqueo gira alrededor de mi pantalla como si estuviera en mis manos. Puedo girarlo, acercarlo o alejarlo a mi antojo. Conforme arrastro los continentes, voy viendo de forma inmediata y de manera gratuita qué puedo escuchar de lo que se está emitiendo en vivo en cada ciudad. Este es mi top número 2. Radio.garden, la página web con la que puedes escuchar miles de emisoras alrededor del mundo. Es lo más parecido a viajar por el planeta en tiempo real y en sonido sin moverme de mi escritorio. Esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se explora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas. ¿Quieres saber un truco para mejorar el alcance de tu Wi-Fi? Este es mi top número 3. Se trata del aluminio, una simple solución para mejorar los problemas que se presentan con tu Wi-Fi. Los científicos han demostrado que utilizar aluminio en un router con capacidades Wi-Fi o en cualquier tipo de antena genera un reflejo de las ondas o señales inalámbricas, lo cual te permite redirigirlas hacia cualquier dirección que desees. Y mi dato de la semana, el presidente Iván Duque afirmó que Colombia debe apostarle al emprendimiento y a generar valor en áreas como la robótica y el Internet de las Cosas, entre otras. Con esta estrategia busca que se abran posibilidades a las industrias creativas y a la economía naranja, en lo que llamó mentefacturas, desarrollos colombianos que serían jalonadores de progreso. Bienvenida a esta iniciativa que le apuesta a la ciencia y la tecnología. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortich Tulena y en Twitter como @LFortichT. Nos vemos la próxima semana.